Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Secret Frontier. Como podéis ver, me acabo de cargar a dos enemigos en esta partida, ¿vale? Realmente no quería PvP porque simplemente quería llegar a la zona de la abstracción, que en este caso es aquí en... para enseñaros un par de cositas que podemos hacer dentro del juego para mejorar nuestro aim, ¿de acuerdo? Y eh, la segunda parte del vídeo nos vamos a salir de The Secret Frontier y vamos a ir a un entrenador de puntería, en este caso a Einlaf para deciros cómo practicar para mejorar vuestro. Juego. ¿De acuerdo? Porque os digo desde ya, justo o no, que simplemente jugando de Secret Frontier, puedes echar 3.000, 4.000, 5.000 horas, me da igual, no vas a mejorar tu puntería. O sea, lógicamente, si desde que empiezas hasta que echas las 5.000 horas, vas a notar alguna diferencia, pero no es nada comparado con practicar tu aim como tal, ¿de acuerdo? Así que nada, lo primero, una vez que estemos dentro del juego, Vamos para el juego. Eh, cositas que podemos hacer, ¿vale? Antes de nada, eh, vamos a ir a ajustes. ¿De acuerdo? Y donde pone controles, en la aceleración del ratón la vamos a desactivar. En activar sensibilidad por mira óptica lo desactivamos. Y en escala de sensibilidad basada en el campo de visión, lo activamos. Vale. ¿Esto qué hace? Lo de las ópticas es para que nosotros nos pongamos la mira que nos pongamos, ya sea una por 2, una por 4, una por 6, una por 8. Eh, sí o sí vamos a tener que mover el ratón exactamente lo mismo para desplazarnos la misma distancia dentro del juego, ¿de acuerdo? Es decir, si yo apunto aquí, ¿vale? Y hago así, es exactamente el mismo movimiento con la mano, lleve la mira que lleve, ¿de acuerdo? Si yo ahora hago esto con una por dos, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es para eso, para que sea exactamente igual, ¿vale? ¿Qué más? Eh... Cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de jugar, ¿de acuerdo? No es simplemente tener puntería como tal, porque tener puntería es hacer ¡pop! y darle un objetivo que está ahí. Eso es tener puntería, pero no todo se basa en tener buena aim, ¿de acuerdo? También hay que saber cómo, cómo moverse, cómo jugar. Y eso es lo que os voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? Lo primero, eh, cositas básicas, tenéis que aprender a hacer esto. Que básicamente me deslizo y salto, ¿de acuerdo? Me deslizo y salto. ¿Para qué? Para checar zonas o para esquivar balas si nos están disparando. Pero sobre todo el área del PvP es para eh, checar zonas. Por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos un enemigo ahí, ¿de acuerdo? Pues hacemos esto y boom, le disparamos. ¿Qué ganamos con esto? Que el enemigo que está aquí nos va a ver en movimiento. O sea, mientras nosotros estamos ya, porque estamos apuntando ahí, ¿no? Haciendo esto, él en este momento... ¿Sabes? Cuando nos ve, nos ve haciendo esto y nosotros él le vemos quieto. Entonces es probable que si nos dispara, nos empiece a disparar mientras estemos en movimiento y las primeras balas fallen. Y eso nos dé una ventaja a nosotros, ¿de acuerdo? No puede ser que me venga otro jugador. Ya es el tercero en esta partida. ¿En serio me va a venir otro player? Venga, va, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Y ahora sigo explicando. Ok, otro menos. Ya van tres jugadores que me encuentro en esta lobby, madre mía. ¡Ay, un cable, genial! Me faltaba justamente un cable para poder craftear una... Una... Un taladro. Así que me viene genial. Vale, vamos para allá. Como veis, también hay que jugar un poco inteligente, ¿vale? Jugar con el sonido y demás. Eh, como he dicho ahora, verle, esperarle y por un disparo. Vale, cositas básicas, ¿vale? Que no es todo no todos rushear Y luego acostumbraros en este juego, sí o sí, a llevar un bolt. ¿De acuerdo? Para dar el primer hit con él, le quitáis la mitad de la vida y le pusiáis con el arma principal, ¿de acuerdo? Que esto no tiene nada que ver con la puntería como tal, pero os va a ayudar a ganar batallas, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, ¿qué más cositas tenemos que hacer con el movimiento? Pues aparte de esto, hay una variante más que es añadiéndole. Es eh, básicamente, nos deslizamos y cuando hacemos esto, damos un brinco. ¿Vale? Hacemos una especie de bunny ¿Para qué? Hacer esto ¿Pur? ¿Vale? Para sitios como este Que no sabemos realmente Dónde estaba ¿Vale? Imaginaros que aquí Tengo un poco más de distancia Que en este caso no tengo Hago así ¡pum! Y meto otro salto ¿Vale? Y el tío nos va a ver ¿Veis? Meto esa especie de bunny Y el tío pues entonces Nos va a ver ¿Pur? Deslizándonos, saltando y otra vez saltando. Y entonces el tío tiene que estar moviendo todo el rato el ratón para poder dispararnos, ¿de acuerdo? Entonces nos va a fallar muchas balas. Y nosotros podemos pillar mucha info y dispararle con el cargador entero porque nosotros todavía no hemos disparado, ¿de acuerdo? Así que usarlo a vuestro favor. Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Piquear. ¿Vale? Nosotros, si hay un enemigo ahí, no podemos hacer esto. ¿Vale? No podemos hacer esto. Nosotros hay un enemigo ahí, pues tenemos que hacer esto. Que el tío falle, ¡pruh! le piqueamos, disparamos. Y si, por ejemplo, el tío no piquea, pues hacemos esto que os dije y vamos a por él. Que no, ¡Pruh! otra vez, y se la liamos hasta que al final le demos porque el tío se va a estar. El tío va a estar en este lado cubriéndose, ¿vale? Va a estar cubriéndose y al final, en una de estas que nos deslizamos, le estamos dando balas y el tío al final no tiene nada que hacer y le, y le matamos, ¿de acuerdo? Tener eso en cuenta también. No me puedo creer que me venga una cuarta persona. Oye, pero este spot de torre de comunicaciones que es el mejor que hay en el juego, qué okay? Te pasan los jugadores por delante tuya. Mirar, ahí me viene otro jugador, pero ¿qué pasa? <laughs> Ok, otro muerto, bien. ¿Veis lo que os dije del sniper? Metemos el primer tirito y pusheamos. Es lo mejor que podemos hacer. Mochila no traía nada, un bol sin nada. La PW tenía accesorios. No, iba de gris. Ok, vámonos. No, no es difícil, vale. Simplemente a jugar con un poquito de inteligencia, no todos aim. Pero ahora vamos, digo, a, a la parte de mejorar el aim. Porque ya os he explicado lo del bunny Hop, lo de piquear, lo de deslizarse para pillarle los flancos. Eh, dar el primer tiro con el Bolt. Ok, pues una vez que hemos hecho todo esto, vámonos a, a la aim ¿de acuerdo? Vamos para allá. Pues simplemente abrimos Steam. Vamos a descargarlo. Yo uso también el Covax, pero el Covax es de pago, ¿vale? Os lo recomiendo mucho. Pero voy a hacer el vídeo con iLab ya que es gratuito y lo, puedes hacer, lo podéis hacer todos, ¿de acuerdo? Bien, iLab. Aquí lo tenéis. Escribe iLab. Play, ¿vale? Pegáis. Lo abrimos, ¿de acuerdo? Simplemente os tenéis que crear una cuenta. Además, eh, está asociado con Valorant, así que si jugáis Valorant puedes ver vuestras estadísticas de de valoran dentro del de isla, ¿vale? También tenéis una especie de rango y tal en función de, de vuestra destreza. Grandmaster es el rango máximo, ¿vale? Según vayáis subiendo en las categorías de hacer flick, de traquear, de, de velocidad, de precisión, de percepción y de cognición, vais mejorando vuestro rango, ¿vale? Según lo vayáis haciendo mejor y cuando lleguéis a, al Grandmaster 1 ya sabéis que vais viendo, ¿de acuerdo? A mí lo que más me cuesta es tracking, por ejemplo, que veis que lo tengo ahí. Pues entonces, una vez que abrimos el Inlaft, nos encontramos esto. Y como digo, si picáis aquí o aquí arriba a la derecha, ¿vale? Al lado de vuestro nombre, podéis ver eh, vuestro, vuestro rango en cada categoría. Y lo vais teniendo como referencia y se vais mejorando, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que tenemos que hacer es ir a Training. Y dentro de Training tenemos un montón de cosas, ¿vale? Aquí en las pestañas estas, tenemos un montón de opciones. Tenemos un montón de listas, un montón de mapas. Eh, favoritos recién jugados, lo podemos hacer nosotros. Tenemos playlists, tenemos desafíos. Tenemos según el juego, tenemos un montón de mapas. Vale, eh, pero lo principal que nos vamos a centrar es aquí donde venimos a skills. De acuerdo, en estas cuatro primero: flick, trekking, speed y precisión. Porque cognición es básicamente ejercicios de vamos a poner uno, por ejemplo, Este como veis, salen un montón de bolas. Vale, de repente con distintos colores se van. Y aparecen de nuevo, pero una de las bolas ha cambiado de color y tienes que dispararla a esa. Entonces es un ejercicio que para Lime no nos sirve como tal. Y lo de percepción, esas bolas lo que hacen es estar inerte, ¿vale? Se quedan quietas. Tú te quedas quieto y de repente escuchas un sonido y tú tienes que adivinar de qué bola ha venido el sonido y dispararle, ¿de acuerdo? Eso te sirve también para practicar el sonido. Vale, vamos a flick. Elijamos el ejercicio que elijamos. Podemos darle aquí a preview. Para ver cómo es el ejercicio, por si no nos gusta, ¿de acuerdo? Os aconsejo que los ejercicios que menos os gusten son los que practiquéis, ¿vale? Porque son los que más os van a ayudar a mejorar. Y en TaxData podemos ver nuestra media de, de, de puntuación y. No, perdón. <laughs> nuestra media de puntuación y el máximo de puntuación. Y aquí cuántas veces hemos hecho el ejercicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ir a, yo qué sé, <coughs> precisión. Los ejercicios de precisión me gustan mucho. Como veis, bolitas pequeñas para disparar. Aquí este de, de aquí arriba, el Spider Shoot, a ver cómo es, mirar cómo es. Shot. Rápido. Boom. ¿Vale? ¿Vais viendo cómo son? Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, el de Grid Shot. Mirar cómo es. Vale, vamos a hacerlo. Esta es la forma de que vais a mejorar vuestro AIM por la sencilla razón de que en The Cycle Frontier la mayor parte del tiempo no vais a estar eh, en una lucha, ¿vale? En un PvP. La mayor parte del tiempo vais a estar simplemente caminando o farmeando y demás. Entonces es muy difícil que mejoréis la puntería con tan poco tiempo teniendo que apuntar como tal, ¿de acuerdo? Entonces por eso nos tenemos que venir a un entrenador de puntería. Esto también lo podríais hacer en un juego como el Counter, por ejemplo. ¿Vale? Eh, en los Deathmatch o ir a la Workshop, que hay un montón de mapas, ¿vale? Por si no, prefiero, por si no queréis handlaff. Además, eh, con counter también os va a servir para mejorar un poquillo lo del movimiento y piquear, ¿de acuerdo? Aquí simplemente para la puntería. Así que vamos para allá. ¿Dónde está? Gridshot, aquí está. Perdona, se me había ido. Vale, vamos para allá. Vamos a play. Y eh, una cosita que tenéis que tener en cuenta. Procurar más precisión que rapidez, ¿de acuerdo? Porque vais a empezar a querer hacerlo rápido, rápido, rápido y vais a fallar un montón de tiros. Eso no es lo que nos interesa, así que procurar eh, centraros en ser precisos más que en rapidez, ¿de acuerdo? Y ya según lo vayáis haciendo bien, sin fallar, le vais metiendo un poquillo más de velocidad a la mano, ¿de acuerdo? Así que ven, vamos. Ay. Vamos, está bien, está bien, está bien. Ah, guay, a mí me encanta, a mí me encanta. Y eh, deciros una cosa: eh, si queréis usar esto para calentar, perfecto, vale, 10, 15 minutos antes de empezar a jugar. Pero eh, si queréis mejorar la puntería como tal, usarlo mínimo media hora seguida, ¿de acuerdo? Mínimo, y, usar, y usarlo durante días, ¿vale? Esto no es algo que hago hoy, dentro de una semana lo vuelvo a hacer, no, esto es algo que tiene que ser diario, ¿de acuerdo? Se va a más a uno de speed, por ejemplo. ¿Qué hace? Ese, Shot, motion shot. Los que se mueven, las bolas que se mueven, no me gustan. va el de sniper. ¿Cuál hago? De Spider. Vamos a hacer el de Vamos para allá. Este nos viene genial para mejorar con nuestros flips, ¿de acuerdo? Esperar. Este nos viene genial para eso, para mejorar nuestros flips. Vale, lo que os dije antes de la puntería como tal, de top y le doy, top, y le doy. Voy a hacerlo sin hablar porque al estar hablando me, <laughs> me lío, ¿de acuerdo? Bueno, vamos para allá. De mm, verdad, ¡Ah! Hay veces que fallo, no es porque fallo, es porque también hay algunas que te lo vas a hacer súper rápido. Es decir, si no lo haces en el tiempo que él quiere, automáticamente te cuenta como fallo. Tienes que hacerlo rápido. No te puedes tomar tu tiempo. Bien. Listo. Y entonces este tipo de cosas vais a ver que en cuanto llevéis 4 o 5 partidas os va a empezar incluso a, a doler un poquito la muñeca o el brazo, ¿de acuerdo? Si no estáis acostumbrados. Lo dicho, esto es una maravilla para mejorar vuestra puntería. Hacerlo durante una semana, ¿vale? Media hora todos los días durante una semana. ¿Vais a ver qué diferencia tan abismal vais a notar en vuestra puntería, ¿de acuerdo? Bien la chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan servido todos los consejos que os he dado. Darle like si ha sido así, suscribirse si no lo estáis y nos vemos en la próxima.